Fiscalía General de la República Mexicana solicitó una orden de aprehensión contra Guillermo Álvarez Cuevas, el presidente de Cruz Azul, por delitos de delincuencia organizada y además operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto fue confirmado a ESPN por distintas fuentes, lo que nos lleva a pensar en lo que nos compete: el fútbol, el equipo, la máquina cementera y el impacto de este problema legal sobre cada uno de los jugadores que dirige Robert Dante Siboldi. Con Barack Feber y Dionisio Estrada, vámonos al huracán de esta noticia. ¿Cuál es el potencial impacto del caso Billy Álvarez con la justicia en el rendimiento del equipo, Dionisio? En el saludo, Caro, y por supuesto también para Barack Feber. El potencial es que en un corto y mediano plazo, por lo menos de aquí hasta diciembre, yo no veo que impacte. Pienso que una de las virtudes que ha tenido justamente Robert Dante Siboldi ha sido esa. Él llega justamente en pleno cisma que vive Cruz Azul, con la llegada de Garcés, que si quién era vicepresidente o no vicepresidente, se termina, ya se ve, se había ido Caixinha, y entonces se viene todo este marasmo en Cruz Azul. Cruz Azul no clasifica la liguilla en ese torneo. Pero el siguiente torneo, que fue el que se acaba de cancelar de 10 fechas, Robert Dante Siboldi utilizó una palabra previa a ese torneo: tengo que blindar al equipo para que no le afecte los problemas que se están viviendo en la cúpula de Cruz Azul. Tan lo blindó que Cruz Azul terminó líder en un torneo cancelado, 22 puntos. También lo sabe blindar que, pongo otro ejemplo, el tema de la Copa por México. Una semana antes de que arranque el torneo, se da a conocer 8 contagiados por COVID por parte de Cruz Azul. Uno dice, ¿le va a afectar al equipo? En la cancha, en el terreno de juego, Cruz Azul terminó siendo campeón. Por eso insisto, para mí, una de las virtudes de Robert Dante Siboldi es que ha sabido cobijar, arropar, convencer y mantener alejado al plantel, a los jugadores, de los problemas que se están viviendo allá arriba en Cruz Azul. Y este no va a ser la excepción. Por lo menos en lo que es corto y mediano plazo, no veo que le vaya a afectar a Cruz Azul en cancha. Lo que pasa es que este es un tema legal muy profundo, ¿verdad? Billy Álvarez estaría viviendo su proceso legal tras las rejas, ¿verdad? Y por ahora es un fugitivo, un prófugo de la justicia. ¿Cómo separar la cooperativa del fútbol? ¿Puede ser o va a terminar impactando, Barack? A ver, claro, yo estoy de acuerdo en que a efecto inmediato no va a prácticamente afectar al rendimiento del equipo, ¿no? La distancia que tienen los jugadores del dueño, del presidente, realmente es suficiente como para que ninguno haya podido, seguramente, del plantel de Cruz Azul, trabajar demasiado a la hora de conciliar el sueño. Honestamente, no veo que haya un lazo directo entre ellos y el que paga con dinero de quién sabe dónde. Eso es lo que se estará averiguando, por el que paga sus cheques, ¿no? Entonces, uh-huh, ellos seguirán cobrando, ellos seguirán tranquilos, ellos no creo que tengan un lazo, la gran mayoría de ellos, emocional importante con Billy Álvarez. Por lo tanto, no veo que afecte en el plazo inmediato el rendimiento. Donde sí veo que pueda afectar es a mediano plazo y a largo plazo, porque es una gran, es la mejor noticia que ha tenido Cruz Azul en muchísimo tiempo, ¿no? El que por fin se pueda plantear un futuro sin Billy Álvarez, que ha sido la gran rémora del club durante muchísimos años. ¿Tú también piensas igual, Dionisio? ¿El problema de Cruz Azul es su presidente? Mira, yo quiero, independientemente de lo que se le acusa a Billy Álvarez, yo sé que de pronto nos vamos mucho a los extremos. No estoy defendiendo a Billy Álvarez, pero sí quiero decir, si Cruz Azul durante la época de Billy Álvarez, es cierto, ha ganado un título en los últimos 40 años y en los últimos 23, pues es el último título que sabemos de liga, pero cuando algo se hace mal, Cruz Azul no hubiera disputado 8 o 9 finales. Cruz Azul es el subcampeón del fútbol mexicano. Es el equipo que más finales ha perdido, 11 en total. Pero algo se tiene que hacer medianamente bien para llegar a esas 11 finales. Por eso yo insisto, no me voy tanto al extremo. Quiero pensar que en algún momento Cruz Azul ha trabajado bien para llegar a todas las finales que llegó y perdió. Lo único, Barack, que falta es que no la ganó. ¿Qué le ha hecho entonces mal Billy Álvarez a Cruz Azul? Ahí no entendí.
No, pues es que no se hace falta tampoco tener un doctorado sobre fútbol mexicano para entender que Billy Álvarez es un presidente en el que durante su gestión hace lo que dice Dionisio y no le falta razón. Es decir, al final, desde la óptica de Dionisio, si solo tomamos en cuenta los resultados de Cruz Azul y cómo ha estado cerca muchas veces de conseguirlos y cómo sí se puede interpretar que en este caso un presidente, un dueño, poco tiene que ver con los centímetros que muchas veces separan ser campeón de no serlo, sobre todo cuando un equipo llega tantas veces a la final y está tan cerca, por ahí estaría de acuerdo. Ahora, si tomamos en cuenta lo que ha invertido el equipo a nivel mundial, o sea, tú saca lo que ha invertido en los últimos 10 años Cruz Azul, fichajes contra lo que ha vendido, y te das cuenta, sacas la tabla y cuando quieras la compartimos, porque sería muy interesante, obviamente ahora mismo no la tengo en mi mano, pero es uno de los equipos en el mundo superior incluso a varias potencias europeas que más ha invertido. Entonces, los resultados están lejísimos, más allá de haberse metido a algunas finales, de ser lo que tendría que ser Cruz Azul, que es el equipo que más invierte, quizás no el que más gasta, porque Monterrey y Tigres gastan muchísimo, pero como no vende nada, es decir, sus ingresos por jugadores son mínimos, al final no hay equipo que haya invertido más que Cruz Azul. Y los resultados son pírricos. Y esto solamente por hablar del plano deportivo. Y así nos metemos en todos los lados oscuros que sabemos que tiene Cruz Azul, toda la dependencia que ha tenido en ciertos promotores, todos los fichajes extraños, todo lo que ha sido una gestión durante muchos años, porque lo de ayer sorprende, porque en un estado... Pero esa es la parte mala, ¿no, Barack? Esa es la parte que se le critica a Billy Álvarez. O sea, los fichajes. No, claro. De cómo llegan algunos fichajes, de cómo llegan jugadores que terminan siendo prácticamente basura para la institución, ¿no? Y una administración, claro, una administración turbia, ¿no? En ese sentido, durante además muchos, es decir, los rumores que se han ido acumulando durante años, Dionisio, que obviamente no eran historias de vaqueros, son situaciones confirmadas y además a la vista, ¿no? El escándalo con Garcés, el escándalo con el hermano, los escándalos, bueno, no, ni siquiera escándalos llegaron, pero la rumorología que ubica al señor Hurtado como cabeza de este equipo a la hora de tomar decisiones desde hace muchísimo tiempo. Entonces, hay conflictos de intereses en Cruz Azul desde hace muchísimo, que ahora puedan apresar a su presidente, sorprende por el estado de justicia en el que se vive en México, que normalmente ese tipo de cosas los poderosos no las sufren. Ahora parece, habrá que ver en qué termina esto, y ya no nos compete, que se va a perseguir ya no lo que hizo Billy Álvarez en el club de fútbol, que simplemente es un brazo más de lo que es su tremenda cooperativa, pero está claro que si vamos a juzgar la gestión de Billy Álvarez como presidente del Club Deportivo Cruz Azul, o últimamente Cruz Azul Fútbol Club con el cambio de nombre, pues tiene que ser no solamente en base a los resultados, sino a la inversión que le ha hecho al equipo y todos estos movimientos turbios que vemos cada 6 meses. O sea, Barak, hay que poner la parte deportiva con el tema de los manejos fraudulentos en la misma mesa. Sí, claro. Sí, sí. Siempre y cuando hablemos, claro, es que, a ver, puede ser un poco complejo desde el punto de vista de que el Cruz Azul como club de fútbol es una parte importante, es la herramienta publicitaria principal de la cooperativa de Cementos Cruz Azul, ¿no? Entonces, lo que haga Billy Álvarez o lo que haya robado presuntamente, lo que haya desviado, lo que haya lavado, como le quieras llamar, en la cooperativa Cruz Azul, no debería de tener incidencia directa en el Club Deportivo Cruz Azul o en el Cruz Azul Fútbol Club. La tiene, por supuesto, si tomas en cuenta que es una herramienta directa que depende inmediatamente de la cooperativa, ¿no? No hay una autonomía. Si dijeras, bueno, es que aquí está, como sucede en Tigres, ¿no? Aquí está la universidad y aquí está el equipo de fútbol, ¿no? En Pumas, aquí está la universidad y aquí están el patronato. El patronato, exactamente. Gracias, Dionisio. En Brasil no pasa eso. Ok, ahora, ¿qué va a pasar entonces? Ustedes dicen y coinciden en que a inmediato no va a haber un impacto, al menos que la presidencia interina o como se resulta ahora la distribución en la ausencia de Billy Álvarez mientras vive su proceso y trata de defenderse ante la justicia, soliciten otra dirección deportiva y cambien todo el equipo. O sea, cambien director técnico. Allí podría haber un impacto masivo en las aspiraciones de un equipo que muchos de ustedes dieron para campeón en este Guardianes 2020. ¿Nos olvidamos del campeonato entonces?
No, no, para nada. Yo lo sigo manteniendo a Cruz Azul como el equipo número uno a ganar el título. Y es más, la parte demandante, por supuesto, que tendrá que meter mano una vez que se empieza a esclarecer y a tomar rumbo todo este asunto. Se dice que la parte demandante, la intención es que como director deportivo, que hoy está el señor Jaime Ordiales, pero aparece como presidente deportivo, llegaría Carlos Hermosillo y que probablemente se pueda pensar en un nuevo técnico. Si la parte demandante es inteligente y si la parte demandante no quiere caer en vicios desde el arranque que se han tenido en algún momento con las otras administraciones, pienso que va a respetar, por lo menos en el corto plazo, por lo menos a que termine este torneo sin depender si se es campeón o no, el trabajo de Siboldi y que se mantenga el señor Ordiales en su puesto. Ya si el equipo termina siendo campeón o no y ellos quieren hacer los cambios correspondientes, ya lo tendrán que hacer. Pero hoy, una manera inteligente de comportarse es, como dicen por ahí, ¿para qué arreglas lo que no está descompuesto? Hoy parece claro que Cruz Azul no está descompuesto. Entonces es, vamos a mantener. Y si de pronto el equipo no es campeón, pues tenemos la herramienta y el argumento tal vez válido para decir, bueno, se va el director deportivo, presidente deportivo, y se va el técnico y traemos a dos nuevas personas en ese puesto. Si el equipo es campeón, pero ¿saben qué? No es de nuestro grupo y por lo tanto queremos apostar a gente de nuestro grupo, pueden también hacer el cambio, pero ahorita es mantenerlo. Ahora, para entender un poquito más, Barak, la Federación Mexicana de Fútbol puede desafiliar a Cruz Azul. Quiero entender las consecuencias de todo este proceso legal contra Billy Álvarez, porque la Liga MX siempre, pero siempre le ha dado apoyo al presidente de Cruz Azul. Claro, y lo seguirá haciendo, y aunque no fuera como persona física el señor Álvarez, como persona moral, Cruz Azul es un activo demasiado importante para la federación. Y claro, si la pregunta es ¿puede? Claro que puede. Por supuesto que puede, ¿no? Por lo menos debería estar sujeto a debate, ¿no? Sobre todo hablando de lo que tú planteabas, ¿qué tanto podemos juzgar al club de fútbol respecto a lo que se hace en la cementera, en la cooperativa? Desde ese punto de vista, por lo menos debería ser debatible el que tuviese consecuencias desde la Federación Mexicana de Fútbol como órgano rector. Ahora, en la práctica, conociendo la importancia que tiene Cruz Azul en el fútbol mexicano y los manejos muy poco éticos y congruentes con los que se maneja la Federación Mexicana de Fútbol, es decir, que aplica sus reglas según para qué le conviene y para qué no, y así ha sido siempre y así seguirá siendo. Por supuesto que yo no tengo ni la menor duda de que Cruz Azul, como club de fútbol, no va a sufrir ninguna consecuencia, ninguna llamada de atención, ninguna auditoría de la Federación Mexicana de Fútbol. Claro, pero si es el principio del fin de la gestión de Billy Álvarez, Dionisio, cierro contigo. Sí, así parece, y es más, te voy a decir, el reglamento o la del tema que pudiera desafiliar a Cruz Azul, nunca dice si tiene que ser dueño o si tiene que ser un empleado, simplemente dice afiliado o agremiado a la Federación y a la Liga MX. Basado en que no hay esa especificación, la Liga pudiera desafiliarlo. Pero también, de acuerdo a lo que dice Guillermo Barradas anoche en entrevista con nuestro compañero Héctor Huerta, dice, nosotros hemos hablado con gente de la Federación y la Liga donde nos dicen que no hay manera de desafiliar a Cruz Azul porque el señor Billy Álvarez funge como presidente, mas no es el dueño. El dueño es la cooperativa. Y hay que recordar que ese reglamento hábilmente, de manera ambigua, establece textualmente, ¿no? A juicio del comité. Y esa palabrita, a juicio, entonces el comité puede jugar con ella y decir, efectivamente, el señor Billy Álvarez no es el dueño total del equipo, porque sí termina siendo dueño, porque es socio de la cooperativa, pero no es el dueño mayoritario. Por lo tanto, no podemos desafiliar a Cruz Azul porque el dueño es la cooperativa. Y ahí se cubren perfectamente. Echa la ley, echa la trampa. Como dicen por ahí, Caro, a algunos se les aplica el peso de la ley, a otros no tanto. Todo el peso de la ley. Muy bien. Vamos a echarle un ojo a eso. ¿Cómo que muy bien, muy mal? Bueno, muy bien como cerró. Muy bien como cerró, es verdad. Este Cruz Azul debutó, consiguió los 3 puntos en la primera fecha. Los próximos 3 partidos, Puebla, León y Querétaro. Estaremos muy pendientes de ver el rendimiento de la máquina cementera en los próximos partidos, a ver si
si este problema o problemón de Billy Álvarez impacta o no las aspiraciones futbolísticas de un equipo que todos han dado para ser campeonísimo en el Guardianes 2020.